El descalabro de la super. La super salud llegó a una de las peores conclusiones posibles. Ordenó la intervención forzosa de Sabia Salud. Editorial El Colombiano. El anuncio de la intervención de Sabia Salud, la EPS más grande del régimen subsidiado en Antioquia, sin duda es una de las peores noticias que ha recibido el departamento este año. Los 1.6 millones de afiliados, el 92% del régimen subsidiado de Sabia, que llevaban 6 años de incertidumbre desde el 2017, cuando la Superintendencia de Salud adoptó una medida de vigilancia especial sobre la EPS, dando tiempo para que resolviera problemas en la prestación de servicios y mejorara su balance financiero. Y al final de tanta espera, la Super llegó a una de las peores conclusiones posibles, ordenó la intervención forzosa de Sabia. El gobernador Aníbal Gaviria ha dicho que la decisión es injusta porque la EPS venía mejorando en todos sus indicadores. En los de la prestación de servicio, por ejemplo, cumplen 14 de 19 ítems, y en los otros 5 el cumplimiento está cerca del 80%. ¿Acaso la superintendencia podrá garantizar que el agente interventor que nombró, que es un abogado sin experiencia alguna en la administración de salud, podrá lograr mejores indicadores que quienes año a año está mejorándolos? En cuanto a lo financiero, el déficit de Sabia en el 2022 fue de unos 150 mil millones de pesos, cifra que dividida por el número de afiliados nos da cerca de 90 mil pesos por persona al año, es decir, menos de 10 mil pesos al mes. Incluso entre el cierre de 2022 y lo ocurrido este año se había logrado reducir más ese déficit. Teniendo en cuenta las magnitudes del presupuesto del gobierno nacional, 90 mil pesos al año por persona para atender a los más vulnerables debería ser un problema solucionable. Y un detalle que no es menor, ese déficit se resolvería si el gobierno nacional decidiera ser equitativo en las transferencias que hace a la salud contributiva y a la salud subsidiada, orden que incluso dio la Corte Constitucional en un fallo de tutela. El problema está en que las UPC, que es el monto fijo que el Estado les reconoce a las EPS por atender a cada uno de sus afiliados, en el caso del régimen subsidiado como Sabia es apenas el 85% de lo que le reconoce a las EPS del régimen contributivo, a pesar de tener exactamente las mismas obligaciones a la hora de ofrecer atención en salud. Si la UPC o pago por usuario que recibe Sabia Salud fuera igual a la del régimen contributivo, la EPS podría haber tenido unos 230 mil millones adicionales de ingresos, es decir, podría descontar los 150 mil millones de pérdidas que tuvo al cierre de 2022 y habría tenido 80 mil millones de superávit. ¿Por qué no sale igualado la UPC de los dos regímenes, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordenó así en un fallo? ¿Cómo seguir justificando esta diferencia que perpetúa la desigualdad financiera entre los dos regímenes? Además de recibir una UPC menor que la del régimen contributivo, los pacientes del régimen subsidiado tienen una mayor prevalencia de enfermedades de alto costo, haciendo que Sabia tenga un trabajo más difícil, pero con menos plata para hacerlo. Mirando todo esto en perspectiva, Sabia Salud, en vez de una intervención destemplada, más bien se merecía un aplauso o al menos un estímulo para seguir mejorando como lo venía haciendo. Como si fuera poco, expertos del sector ven con gran preocupación los posibles efectos sistémicos que tendría una súbita liquidación de Sabia para la salud de los antioqueños. Y hablamos de eventual liquidación porque se teme que si la superintendencia ordenó la intervención por un año, es para luego liquidarla. Si llegara a ocurrir de esa manera, sería un descalabro del gobierno central y les quedará muy difícil explicar por qué liquidan una EPS que cuando se la tomaron no estaba en ese tipo de situación extrema. Estamos hablando de que Sabia es el único operador en 53 de los más de 120 municipios en los que tiene presencia, con lo cual no solo llega a la población más vulnerable del departamento, sino también a la más alejada. Paradójicamente, el gobierno nacional estaría quitándoles el servicio de salud a los habitantes de los municipios más alejados de Antioquia, justo lo que en teoría quiere combatir con su reforma a la salud. ¿O será que Sabia es el piloto para el desmonte de las EPS que tanto ha insinuado el presidente Gustavo Petro? La cura podría ser peor que la enfermedad.